se está por armar una vaina en Haití. O sea, otra, porque ya hay muchas. Y si la escasez de combustible es real y no un truco de los agentes económicos para subir el precio de la gasolina, con esta sumarían 1.200.000 precariedades más por las que atraviesa la República de Barbecue. ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Desde la escasez de productos de primera necesidad, como el pollo, medicamentos, el desodorante, el jabón de cuava, hasta la abundancia de ciudadanos que se largan del país buscando visa para un sueño, Haití ha sido reconocido mundialmente por ser un país donde su mayor riqueza, lamentablemente, son los problemas. Ay, Dios, Dios te perdone, Sergio, el diablazo. Pero claro, porque sabemos que hay problemas y habrá más si la amenaza es cierta y terminan cruzando para RD en busca de combustible, porque el problema no es solo que vengan, el problema es que se encariñen y terminen quedándose ilegalmente en el país. Todo es posible. Y es que la manipulación de precios siempre será un factor para el caos, especialmente con el tema de la gasolina, ya que los combustibles tienden a subir, pero no a bajar. Algo así como la crisis económica de la que nunca sale el vecino país. Sin embargo, no todo puede ser considerado negativo, porque con la escasez de gasolina, la gente tiende a quejarse menos de los altos precios del combustible, porque, claro, señores, no hay. Ese es su problema. Pobreza material. Pero que no pan del cúnico. El ministro de Industria y Comercio y doble del guasón de Batman, poquito bisonó, le advirtió al vecino país que el gobierno de Luis Gasolina Dirge no permitirá que crucen a buscar gasolina a suelo dominicano, claro, porque para eso contamos con una verja perimetral que ya está construida, que impide la entrada de extranjeros, un sistema de monitoreo de drones y un equipo especializado de agentes que bajo ninguna circunstancia se dejan sobornar. Dígase algo ahí, comandante, porque aparentemente es más importante proteger los subsidios de la gasolina que limitar la entrada de ilegales a suelo dominico haitiano. Así que mejor apriétese los pantalones, mi querido, porque le van a protestar, ya que según los organismos internacionales, las desgracias del vecino país son culpa del más pendejo de los dos lados de la isla. O sea, nosotros. ¡Ártense a la madre que los parió! Aunque yo al final pienso que todo esto es mucha espuma y poco chocolate. De hecho, podría considerarse un efecto positivo, ya que sin gasolina bajan los tapones, no hay quemadera de gomas y, por ende, joder en el medio sale muy caro. Sin embargo, a consecuencia de esta posible crisis, los grupos organizadores de las protestas han decidido llevar las huelgas a redes sociales, donde han comenzado a crear cadenas de oración por Messenger, compartiendo la imagen del divino niño de los hidrocarburos y la foto de un millero con el tanque lleno como símbolo de la suerte y la prosperidad. Eso duele.